Gracias, compañeros, en el estudio central seguimos llevando información desde acá del sector de Palencia, donde pues fueron detenidas, ya se tiene confirmada, son tres menores de edad y un adulto, presuntos integrantes de diferentes clicas de la pandilla del barrio 18, quienes intentaron pues entregar un teléfono celular para poder iniciar con el cobro de extorsión en una ferretería. Es la investigación preliminar que se tiene. También pues se realizan algunos disparos y tras esto la Policía Nacional Civil inicia con una persecución en las zonas montañosas de la aldea El Paraíso, esto en el municipio de Palencia. Acá pues están siendo trasladados estos menores porque obviamente se tiene que llevar un proceso correspondiente, una entrevista para determinar si en efecto ellos fueron los que realizaron este acto criminal. Ya habían sido trasladados hasta este lugar pues los dos pandilleros que habíamos hablado anteriormente. Uno de ellos se les incauta un arma de fuego que en este momento vamos a poder observar. Es el arma de fuego que tienen en este instante, es con la que ellos realizaron estos disparos dentro de este comercio, esta ferretería de la aldea El Paraíso en el municipio de Palencia. Y pues ellos serán llevados, este adulto pues será trasladado hacia Torre de Tribunales, al juzgado correspondiente, y el menor por supuesto al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, donde pues tendrá que solucionar su situación legal. Ellos hace unos instantes platicábamos con ellos, nos indicaban pues que uno de ellos es miembro de la clica Psicolairo Criminal del barrio 18 y el otro es de la clica Vatos Locos, quienes pues como pueden ustedes observar están en este lugar ya pues detenidos luego de esta acción. Y las dos menores que ustedes podían observar, 12 jovencitas quienes estaban colaborando con ellos para poder realizar y llevar a cabo este acto criminal. También se encuentra en este lugar, pues se fue trasladado hasta este punto un hombre quien aparentemente pues era el que conducía el taxi donde ellos fueron llevados, que bajo amenazas, indica él, fue llevado para poder llevarlos, trasladarlos hasta esta ferretería donde ellos realizaron estos disparos y entregaron el teléfono celular y posteriormente pues intentaron darse a la fuga. Sin embargo, muy cerca estaba una autopatrulla de la Policía Nacional Civil y fue donde aprovecharon ellos para poder de esta forma tratar de localizarlos, una persecución, los copan en una zona montañosa y posteriormente pues ya fueron capturados y trasladados hasta este sector de la comisaría. O sea, vamos a pedir a nuestro compañero Brandon España, vamos a poder caminar un poco acá para poder observar pues el panorama, la situación. Y es que la persona que ustedes ven del otro lado pues es el taxista que en este momento, él estaba en este instante pues trabajando, según él indica normalmente cuando se registra este hecho. Los pandilleros se acercan, dice él que lo amenazan y posteriormente pues se realiza este hecho. Esta es la persona que ustedes pueden ver. En este momento pues obviamente tendrá que ser investigado, se le hará una entrevista correspondiente. Él, ustedes pueden ver, no tiene las esposas colocadas. ¿Por qué? Porque está aún en investigación, se tiene que determinar si él participó del hecho. Él cuando se le detiene, él indicaba que fue pues en contra de su voluntad que se realiza este hecho. Llegan, lo amenazan con la pistola, le dicen tienen que cooperar. Y posteriormente pues él los lleva en el taxi hasta el punto donde tenían que entregar ese teléfono celular y pues iniciar a cobrar el mal llamado impuesto, la mal llamada renta. De esta forma es como pues en resumen son tres menores detenidos y un adulto, todos miembros o presuntos miembros de diferentes clicas del barrio 18. Repetimos, uno de ellos, el adulto, nos mencionaba específicamente que él vive en un sector de Carolingia, zona 6 de Misco, ya en este momento está siendo trasladado. Será trasladado hacia Torre de Tribunales, será subido a una autopatrulla y posteriormente será llevado hacia Torre de Tribunales. Él nos indicaba, el adulto, que él vive en la zona 6 de Misco, colonia Carolingia. Y el otro, que es el menor de edad, nos indicaba que él vive en un sector de la aldea Laguna Bermeja del municipio de Santa Catarina Pinula. Ambos pertenecen al barrio 18, diferentes clicas. Una de la clica que pertenece el menor pues es Vatos Locos y la otra clica es la de Psicolairo Criminal del barrio 18 de zona 6 de Misco. Ambos habían sido enviados a este lugar para cumplir con el objetivo de poder entregar el teléfono celular, disparar para poder amedrentar a las víctimas, a los comerciantes y posteriormente pues iniciar a cobrar el mal llamado impuesto. Ellos son parte de las personas pues que han venido hasta este lugar. Han sido trasladados, les incauta el arma de fuego que ustedes pueden ver en estos instantes. Y pues el taxista también que tendrá que ser trasladado porque obviamente se tendrá que solucionar esta situación. Se investiga previamente si en verdad pues él fue llevado a la fuerza o si esta persona pues fue con amenazas. A ver, con amenazas es que lo llevan. Es el taxista de él. ¿Qué es lo que le dicen? Hace un instante nos mencionaba que a la fuerza se lo llevaban. Bueno, él es parte del... ¿Cuál es su nombre, caballero?
Epifanio Dávila. Con Epifanio Dávila, él nos informaba hace unos instantes pues que a la fuerza es como llegan estas personas, le dicen que tiene que cooperar para poder de esta forma pues trasladarlos hasta esta ferretería. Después ellos realizaron, entregaron el teléfono celular, luego dispararon y desde ahí es donde inicia esta persecución por diferentes sectores montañosos de esta aldea. Bueno, son parte de las reacciones que hemos podido llevar desde acá del municipio. Bueno, de donde ocurre específicamente es el municipio de Palencia. Estamos acá ubicados en la ruta al Atlántico, kilómetro 16, donde está la comisaría 12 de la Policía Nacional Civil, donde han sido trasladados estos presuntos delincuentes, quienes ya pues estarán siendo llevados en breves instantes, uno hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal, en el caso del adolescente, y el otro hacia Torre de Tribunales. Con estas imágenes, pues vamos a nosotros a retornar hasta los estudios centrales y por supuesto más adelante estaremos ampliando más detalles de lo que ocurre acá, de este acto criminal pues que ocurrió en el municipio de Palencia. Con esto retornamos a los estudios centrales.